cuenta de que nos hacen falta aquí dos tornillos. Entonces los demás son tornillos de cruz. Así que vamos con nuestra multidestornillador y empezar a sacar todos los centros. Porque vamos a hacer, vamos a sacar la pila de alambrado. Buscando la pila por los dedos, podemos cortar un paso de ellos. Que tengan una buena iluminación. Y ahorita aquí no tengo una buena iluminación, aunque en el video se ve bastante claro. A ver, ahora sí, ¿eh? Oh, qué diferencia. Lleno de polvo esto. Y aquí está la batería. Son dos baterías. Nada más la quitamos. Y bueno, vamos a hacer una pequeña clase para que aprendamos. ¿Qué más tiene aquí? Puertos USB, tiene tres puertos USB conectados por un cable que llega acá. Tenemos, ¿qué es este? ¿Qué es esto? No sé. Puede ser, la de Bluetooth, puede ser que sea el Bluetooth, puede que sea el Bluetooth. Aquí tenemos la tarjeta de red. Acá tenemos otros. Estos son los controladores de la red. Este es el chip BIOS. Debajo de aquí tenemos el procesador. Aquí tenemos el procesador. Y aquí tenemos el procesador norte. Norte y sur, que están muy juntos. Y este está muy lleno de polvo. Y sí, efectivamente, vean la cantidad de polvo que tiene. Vamos a ver, voy a moverla por la cámara. Vean la cantidad, vamos a ver si tenemos. Sí.
¿Alcanzan a ver? ¿Ven todo este? Polvo. Debería de poderse ver al otro lado, pero no. Y vean, 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 pero vean esto, esto, esto. Esto es una esponja de polvo. Deben de ver, de verse así. Y no, mira, no se ve. ¿Esto qué provoca? Que en vez de enfriar, caliente. Por lo tanto, el rendimiento de su computadora se hace más lento. Luego de por eso dicen, no, ya mejor me compro otra, está bien lenta. Y es lo único que hay que hacer. Quitarle el polvo. Ya ven cómo ya se alcanza a ver del otro lado. Vean, increíble. Vean, de qué tamaño. ¿Cómo se los comparo? Con mi dedo. Vean, es el tamaño de la uña de mi dedo. Esta esponja de polvo. Para esto pueden usar un cepillo de dientes. Se lo quitamos. ¿Cómo se lo quitamos? Pues con el cepillo de dientes. Miren cómo queda negro el cepillo de dientes. También podemos usar el cepillo de dientes para limpiar las aspas del ventilador. Es más fácil, ¿no? Ya si lo quitamos. Pues saben qué, mientras esperamos, vamos a quitarle este y le ponemos pasta térmica. Esta es la pasta térmica. De hecho, esta le queda un poco de aquí. Esta. Si la tocan, y esta, por ejemplo, esta sí hay que cambiarla porque está ya está dura, ya parece plastilina dura. Vean, esta es mi pasta térmica, es una cosita de nada, ¿no? Pero bueno, vamos a ponérsela. Me necesita una gotita de nada. Si es que todavía lo tiene.